Hola, mis amigos Rumis, bienvenidos a un nuevo tutorial. Como ya sabéis, vamos a empezar con los proyectos navideños y en el vídeo de hoy os traigo el patrón de un copito de nieve que va a quedar súper hermoso y espero que os encante. Los materiales son muy poquitos, yo estoy utilizando lana de algodón en color blanco y dorado con un gancho de 3 milímetros, aguja lanera y tijeras. Y eso es todo lo que necesitas para el vídeo de hoy. Espero que os encante. Vamos a ver cómo se hace. Comenzamos haciendo 6 puntos cadena color blanco aunque tú el copito lo puedes hacer del color que prefieras y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vale bueno, voy a bajarle un poquito el brillo a esto que si no el blanco reluce demasiado ¿Vale? y ahora unimos aquí con la primera cadena haciendo un punto raso para hacer un aro bien Ahora este hilo lo vamos a dejar encima del tejido para ir perdiéndolo por dentro de los puntos y vamos a empezar la siguiente vuelta. Vamos a comenzar con tres puntos cadena, uno, dos, tres, que harán de primer punto alto y continuamos con una cadena. ¿vale? Y dentro del anillo vamos a hacer un punto alto y un punto cadena hasta tener un total de 12. Vale, ya tenemos dos. Entonces hacemos punto alto, punto cadena, 3, punto alto, punto cadena, 4, punto alto, punto cadena, 5, punto alto, punto cadena, 6, punto alto, punto cadena, 7, punto alto. Punto cadena 8, punto alto. Punto cadena 9, punto alto. Punto cadena 10, punto alto. Punto cadena 11. Y punto alto. Y punto cadena 12. ¿Vale? Y os habrá quedado la pieza así. Ahora, este hilo que habéis ido perdiendo, si os ha sobrado, lo cortáis. Y vamos a unir aquí en la tercera cadena con un punto raso. ¿Vale? Así. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí, dentro... Vamos a entrar en el primero y vamos a hacer un punto raso y dos cadenas, que serán nuestro primer punto medio alto. ¿Vale? Y ahora hacemos seis cadenas más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Vale? Hemos hecho un punto medio alto y seis cadenas. Ahora, en el siguiente punto, hago un punto medio alto, en el siguiente hueco, perdón que es como si fuera un punto alto pero cerramos desde el principio vale, perdonad porque se me estaba cayendo el soporte de la cámara bien, y ahora hacemos 5 cadenas 1, 2, 3, 4 y 5 vale, y repetimos desde el principio en el siguiente hueco hacemos un punto medio alto y ahora hacemos 6 puntos cadena 1, 2, 3 3, 4, 5 y 6. Y en el siguiente hueco hacemos un punto medio alto y hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Y repetiríamos otra vez desde el primer punto medio alto. Y vamos a ir repitiendo hasta tener la vuelta completa. Bien, así os habrá quedado la pieza. Vale, hemos terminado con cinco cadenas y ahora unimos aquí en la segunda cadena haciendo un punto raso. ¿Vale? Y vamos a comenzar desde aquí y voy a hacer tres puntos cadena como primer punto alto. 1, 2 y 3. ¿Vale? Ahora dentro del anillo este, del aro más grande, hago un punto alto de nuevo. Y ahora repito 1 2 3 4 puntos cadena y haremos dentro del primer punto cadena un punto raso. ¿Vale? Ahora voy a hacer un punto doble alto también dentro del mismo aro. Un punto doble alto. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer son 7 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en la primera hacemos un punto raso. Igual que hemos hecho con estas cuatro. Ahora repito un punto doble alto. Y lo voy cerrando de 2 en 2. ¿Vale? Y ahora... 1, 2, 3, 4 puntos cadena y un punto raso en la primera cadena. ¿Vale? Para hacer el mismo piquito que hemos hecho aquí. Y terminamos con dos puntos altos. 1 y 2 puntos altos. ¿Vale? Bien, y ahora hacemos dos puntos cadena uno y dos y aquí en el siguiente arco voy a hacer un punto medio alto y dos cadenas y ese es el conjunto completo que tenéis que repetir hasta dar la vuelta completa vale vamos a volverlo a hacer desde el principio, que es lo que tenéis que repetir todo el tiempo, vale: dos puntos altos, uno, dos, cuatro cadenas, un punto raso en la primera cadena, un punto doble alto, siete puntos cadena, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un punto raso en la primera cadena, un punto doble alto, uno, dos, tres, cuatro puntos, y en el primer punto cadena, un punto raso, dos puntos altos dentro del mismo hueco de nuevo. Dos puntos altos, he dicho si ¿sí, no, ahora dos cadenas en el siguiente arco un punto medio alto y dos cadenas y volveríamos a empezar desde los dos puntos altos otra vez a hacer el siguiente pico vale y esto os debe de quedar algo como esto vale vale y tenéis que hacer en total seis puntas ya tenemos dos pues tenéis que hacer un total de seis Vale, os ha debido de quedar el copito algo como esto. Es muy chulo. Y ahora, aquí en la tercera cadena, unimos con un punto raso. Vale. Ahí. Y ahora, corto el hilo. Este hilo luego ya lo escondemos. Y vamos a cambiar al dorado. Vale, y ahora desde aquí desde la punta por ejemplo vale nos enganchamos iremos perdiendo el hilo dorado por dentro de los puntos vale y vamos a hacer primero para empezar un punto cadena como primer punto bajo y ahora hacemos 2 3 4 5. 6 7 8 9 10 y 11 puntos bajos dentro del arco, ¿vale? Que hemos hecho al principio. O sea, desde desde el arco que tenemos arriba del todo, perdón. Y ahora Aquí, entre los dos puntos doble altos, hacemos un punto raso. Y pasamos directamente al arco más pequeño, al de 4, y hacemos 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Y ahora nos vamos haciendo puntos bajos hasta el siguiente. ¿Vale? Punto bajo, punto bajo en el hueco. Dos puntos. Punto bajo. Punto bajo. Punto bajo. Y ahora en el siguiente hueco pequeño. Ahí hacemos cuatro puntos bajos juntos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ahora punto bajo y punto raso en el último. ¿Vale? Así nos habrá quedado y esto lo tenemos que repetir, ¿vale? Desde el principio hasta tenerlo completo. Repito. Aquí dentro de la punta hacemos 11 puntos bajos. 1

Ahora entre los dos puntos alt doble altos hacemos un punto raso. Dentro de la puntita de los cuatro, de las cuatro cadenas tenemos que buscar el centro que se esconde ahí, pero ahí está, ahí está. Hacemos cuatro puntos bajos. Uno, dos, tres y cuatro. Y ahora nos vamos hasta la otra puntita haciendo puntos bajos. Uno, dos, en el, en el aro hacemos dos más, otro más, otro, así. Y hemos llegado a la siguiente punta pequeña, ¿vale? Vamos a buscar el centro. Ahí está. Y hacemos 1, 2, 3, 4. Y ahora aquí hacemos. Aquí en el medio, entre los dos puntos doble altos, hacemos un punto raso. Y habremos vuelto otra vez desde el principio. ¿Vale? Pues esto es lo que tenéis que ir repitiendo hasta dar la vuelta completa. Vale, así os habrá quedado el copito. Y ahora lo que vamos a hacer es este hilo que hemos ido perdiendo por dentro de los puntos. Lo voy a cortar. Y ahora estos hilos que nos han sobrado... ¿Vale? Este aún está cogido el ovillo, lo, lo voy a quitar. Este lo voy a esconder con la aguja. Haciendo un nudito aquí. Y ahora pierdo el hilo por dentro de los puntos. Oops. Ahí. Y corto. Vale, ahora dependiendo de para qué vais a querer el copito, ¿vale? Le tenéis que dejar un hilo colgando o lo dejáis así porque lo vais a, a coser en un cojín, una manta o lo que queráis. Vale, yo lo voy a colgar como adorno. Entonces... Primero, aquí voy a entrar así y voy a salir por el centro del punto del que vengo y me voy a ir por debajo de los puntos hasta el del medio. Ahí. Vale, ahora dejo un hilo larguito, vuelvo a entrar por aquí. Vale, voy a coger el hilo para que no se me vaya. Hago un nudo y voy a esconder el hilo por dentro de la pieza. Ahí. Vale, y se queda el hilito que cuelga. Ahí. Y corto. ¿Vale? Y aquí nos habría quedado nuestro copito de nieve que me gustaría que me dejarais en comentarios si os gustaría que os enseñe a endurecer el tejido para que lo podáis colgar y no se os doble ni se os deforme la pieza. Así que eso sería todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Que te animes a hacer tu copito. Y si te ha gustado no olvides dejarme un like y un comentario para saber que te gustan este tipo de proyectos. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y si me quieres dejar un mensajito me lo dejas en Instagram y te contestamos lo antes posible. Muchas gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.